Y vamos a ver qué pasó en la en el Consejo Mundial de Lucha Libre. En la Arena Puebla, el Terrible expuso el Campeonato Mundial de los Pesos Completos ante Shocker en una muy buena batalla, y en donde el 1000% Guapo conseguía la ventaja en la primera caída. Así lo había vencido en la semana anterior, el Terrible tenía que regresar, pero lo iba a sorprender nuevamente con este toque de espalda, pero se escapaba el Terrible después de la primera defensa que tuvo ante Yujiro. Quería salir avante, y así con esta cavernaria lograba rendir a Shocker, se emparejaban las acciones. Vamos a la última instancia, duelo de dos grandulones que buscaban el campeonato. Shocker se aventaba entre segunda y tercera, haciendo daño al Terrible, pero respondía este hombre con buenos recursos. Aquí fallaba ese mortal hacia el frente y estuvo muy cerca Shocker de llevárselo a la espalda plana. Después, con una serie de golpes al rostro, lo pone quieto, lo aturde. Después, este azotón impresionante para defender con éxito el título una vez más. Sigue siendo como monarca, segunda defensa que ha conseguido el Terrible de este título.